Hola, hoy en nuestra sesión de té disfrutamos de la variedad llamada Taiwan Lao Cha. Su nombre, que significa literalmente té viejo de Taiwán, se debe a su proceso de elaboración, que hace que este sea un té muy tostado. Esto se nota no solo en el color de la hoja, sino también en su aroma, más denso y profundo que las variedades de té oolong estándar. Preparamos la infusión utilizando una tetera tradicional de Yixing de arcilla. Añadimos unos 3 gramos de té y luego añadimos agua a unos 90 grados. El tiempo de infusión será de unos 3 minutos aproximadamente. Al añadir el agua caliente, la hoja empieza a desprender un aroma más intenso, con muchos detalles típicos de las variedades de té ahumadas. Una vez a punto, pasamos a disfrutar de nuestra primera taza de este Taiwan Lao Cha. El color es un ocre pálido y el sabor va en consonancia con su aroma. Denso, con muchos matices y con un regusto amplio, duradero y agradable. Las hojas, que aguantan muy bien el ir añadiendo agua diversas veces, son enteras. Y de buenas a primeras, tan solo se abren parcialmente. En definitiva, un ejemplo de las diferencias entre las variedades de té oolong en función al proceso de ahumado tostado. Este Taiwan Lao Cha es posiblemente una de las variedades más tostadas, y eso se nota mucho en el sabor y el aroma, que abandona los matices florales de variedades como Alishan y se acerca a variedades como el Tahun Pao chino, con el que mantiene algunas similitudes en el proceso y en el resultado final. Un té muy recomendable, y más ahora que ya empiezan a bajar las temperaturas. Bien, eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.